Hello, hello. Good evening, class. Can you hear me? Hello, Hi, good good evening, Liz. evening. I am Estamos, pleased to meet you. vamos a esperar y sus cámaras encendidas. Un minutito más para poder empezar. Veo nombres conocidos. Vamos a ver cuando enciendan sus cámaras. Si ya hemos estado juntos anteriormente. Reconozco varios nombres. Yes, I guess. Sí, veo muchos conocidos. Ahí estamos. Hi, class. Vamos a empezar ahorita con varias indicaciones. Pero demos un minutito extra para que sus compañeros puedan unirse. Vamos a revisar el chat. No sé si ya están todos en el chat de WhatsApp. ¿Están agregados? Por ahí les compartieron las credenciales con las que vamos a estar ingresando en cada clase. Let me see, vamos a ver. Ok, 7:01. En honor a los que estamos bien puntuales, vamos a dar inicio. Vamos a leer aquí los comentarios. Sebastián me dice, ¿no? Ok. No puedo activar su cámara. Ok, Buenas gracias, noches. Sebastián. Ahorita no puede conectar su cámara, tampoco su audio, pero sí, está aquí con nosotros. Gracias por el esfuerzo también. Ok, hoy sí ya veo que van llegando. Buenas noches. Hi. Good evening. Good evening. Quiero ver, ya somos 15, Good sí, ya. evening. Empecemos ya para que aprovechemos este espacio. Acuérdense que en la primera clase tenemos indicaciones, nos conocemos un poquito o por lo menos recordamos nuestros nombres. Sé que ya muchos vienen de grupos anteriores en donde han estado juntos. Hay otros que se unen, pero van a conocerse, ¿ok? Saben de que en todo el módulo van a estar ustedes pues interactuando unos con otros y pues vamos a poder conocernos un poquito mejor. Ahí veo ya varios con sus cámaras encendidas, muy puntuales. Me hace falta como 5 con cámaras apagadas, solo Sebastián que me ha justificado. No sé si alguien más tiene inconvenientes ahorita, problemas con su cámara. Si no, podemos pues dar inicio al módulo. Hi class, good evening. Empezamos, esta es la clase número 1. Y como siempre, iniciamos dando información general sobre el curso. Damos la bienvenida al... ¿Qué módulo vamos ya? Principiante 1, no teacher, no más, ¿verdad? Principiante 2, eso ya pasó. Vamos al principiante. Principiante, ¿qué estamos? Three, three, three. Exacto. Vamos por el principiante número 3. Créanme que este módulo vamos a aprender bastante. Ese es nuestro objetivo, de que ustedes pues lleven claridad de los temas que vamos a tocar. Así que bienvenidos al principiante número 3. ¿Quién es la teacher? Who is the teacher? Algunos quizás ya me conocen, pero para los que todavía no han estado conmigo en ningún módulo, me voy a presentar. Vamos a compartir pantalla. Recuerden, pueden ir tomando nota. Igual toda esta información queda en nuestras clases grabadas. Así que cualquier cosa pueden ir consultándola. Ahorita estamos con preguntas, respuestas. Y aquí vamos, la información de la teacher. Who is the teacher? Okay, los que recuerdan mi nombre, si no, pues ahí está. Teacher Elena, teacher Carmen Elena Argueta Villegas. Por ahí estaba leyendo en uno de los nombres un Villegas por ahí, así que compartimos el mismo apellido. Soy licenciada en idioma inglés, graduada de la Universidad de El Salvador ya hace un par de años, 2012, ya fue hace bastante. En mi caso, la formación académica, aparte de la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza,
He tenido la oportunidad de estudiar también diplomados, siempre en la especialización, ¿verdad? En la enseñanza del idioma inglés, con didáctica, planificación, en la creación de cursos en línea. También la oportunidad de trabajar como intérprete y también haciendo traducción de documentos, documentos legales en su mayoría. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lugares, siempre como docente de idioma inglés, y en esta oportunidad pues estamos aquí en inglés corporativo nuevamente con este grupo, dando el principiante número 3. Ahí estamos, teacher Elena Argueta. Comúnmente así me conocen, pero ustedes pueden igual dirigirse a mí como Carmen, Carmen Elena, teacher, teacher Miss Argueta, como ustedes pues se sientan cómodos. Ahí estamos. En el caso de tareas y evaluaciones, seguimos siempre ya con el uso de la plataforma. Vamos con la misma modalidad, ¿ok? Recuerden que estas indicaciones siempre se nos comparten. En mi caso, me gusta volver a repetirlas para que tengamos claridad y de que sí se dijo en la clase y de que pues estar pues todos con la misma información. Si existen dudas, no duden de hacer las consultas en esta clase. Siempre es necesario tener el 80% como promedio en tareas y evaluaciones. Sé que todos podemos dar el 100%, pero nos ponemos ahí la meta del 80% en cada una de las secciones de la plataforma, tanto en tareas y evaluaciones. Todo lo que es evaluado se encuentra en la plataforma. ¿Okay? Recuerden que siempre también hay actividades en clase. Esas actividades me sirven a mí para ir haciendo correcciones, tanto de pronunciación, de vocabulario, o para ir apoyándoles con evaluaciones extra. Así que las que son evaluadas siempre en plataforma. Las que desarrollamos en clase, esas son formativas, no sumativas. Todos los temas que vayamos cubriendo, vamos igual a ir en conjunto, pues desarrollando también las actividades de plataforma. Siempre tenemos una meta semanal para desarrollar las actividades. En mi caso, material extra de apoyo. Sí, siempre les voy a estar compartiendo material extra, incluso las diapositivas que tengo preparadas, porque ya están las 16 clases listas. Vamos a estar compartiendo también el PDF para que ustedes, pues, si no tomaron nota de la clase, pues ahí les quede también la información. Con las normas de convivencia, ya lo hemos hecho en clases anteriores, siempre el botón silencio, sí, estamos escuchando explicación, estamos viendo algún video y obviamente si queremos participar, activamos nuestro micrófono. Eso para no estar con interferencia. Muchas veces venimos desde nuestro trabajo, vamos en el transporte todavía hacia casa y se nos olvida apagar el micrófono. Así que podemos interrumpir, pero yo sé que todos estamos conscientes de cómo se usa Zoom y de esa modalidad del botón silencio. Con la lista de asistencia, siempre la estaremos chequeando en los primeros minutos de la clase. ¿Okay? Recuerden de que si hay algún problema para ingresar a tiempo a la clase, que sería a las 7, o para ingresar a la clase en su totalidad, justifiquemos en el chat, para que sepamos si tuvieron problemas de conexión o por algún impedimento. No sabemos, ¿verdad? Siempre pasan cosas que pueden evitar que ingresemos a tiempo a la clase. Con la asistencia, siempre vamos a estar con el nombre completo. De igual manera, ingresen siempre a la clase con su nombre completo, tal y como aparece en su Google. Cámaras encendidas. Es bien importante de que tengamos cámaras encendidas. ¿Por qué? Porque así interactuamos. Recuerden de que estamos aprendiendo cómo comunicarnos en inglés. En este caso, oralmente. Hablamos y una conversación siempre va a ser entre dos personas o más y es bien necesario que nosotros expresemos el idioma. También con gestos, con ademanes, que nosotros podamos ver en nuestros compañeros también esas reacciones cuando practicamos. Así que
Es bien importante con las cámaras encendidas. Por ahí todavía veo varias cámaras apagadas. Les vamos a dar estos minutitos para que las enciendan porque no es lo mismo. Imagínense que estuviera la teacher dando la clase así, con su cámara apagada. O sea, no sabemos pues si la teacher está cenando, si la teacher está pendiente de los alumnos. No. Así que solo si tienen inconvenientes me dejan saber, pero de ahí siempre con cámaras encendidas cuando estemos acá en la sala principal y también cuando nos movamos a las salas, a los breakout rooms, cámaras encendidas para que interactúen con sus compañeros, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Todo claro? Sí, Bien, todo claro. muy bien. ¿Qué más de las normas de convivencia para nuestra clase? Participación activa. ¿A qué se refiere esto? Si me es necesario escucharlos. Recuerden de que les mencionaba, estamos evaluando cómo ustedes expresan, cómo pronuncian. No significa que me voy a sentir apenado por mis compañeros, que mi pronunciación es mala. Teacher, yo tengo miedo de equivocarme. No. La participación activa, a mí me gusta escucharlos, ¿ok? Y no forzarlos, que se vea como que los estoy forzando a que ustedes hablen o tener que mencionar nombres para que participen. No. Mejor vayamos participando. Pierdan el miedo. La participación activa es algo bien importante para el idioma. Imagínense que nosotros estuviéramos leyendo un libro de cómo nadar o cómo manejar un carro. Pero si no lo llevamos a la práctica, ¿qué creen que va a pasar? ¿Será que podemos tirarnos a una piscina o ir bien profundo allá en el mar y tirarnos desde un bote o una lancha? ¿Será que vamos a poder nadar o no? No, ¿verdad? Es lo mismo con el idioma inglés. Si nosotros tenemos la base, vocabulario, teacher, pero yo tengo varias aplicaciones y yo practico, escucho videos, explicaciones, pero si no lo practicamos, no va a funcionar. Vayamos perdiendo el miedo aquí, en confianza con los compañeros, para que podamos practicar un poquito más en inglés. Entonces, participación activa, ustedes. Quiero tener 30 voluntarios. No yo estar diciendo, ay, ¿será que están ahí todavía mis alumnos? No, todos participando y sin miedo. No tengan miedo que la corrección es parte del aprendizaje también. ¿Ok? En el caso de los chats, tenemos dos chats, el de WhatsApp, les consultaba al inicio de la clase si ya todos estamos en WhatsApp, ya todos están en el grupo. Si no, pues les puedo también compartir el enlace directo para que se unan al chat. Cuando decimos uso correcto de chats, recuerden que es para interactuar con mis compañeros y para compartir sobre lo que vemos en la clase, ¿ok? Así que mantengamos siempre el orden en el chat. Evitemos compartir contenido que no tiene que ver con la clase que estamos desarrollando. O evitemos también esa tentación que nos da a veces, ay, le voy a enviar este TikTok a mis compañeros, este video, y capaz no tiene nada que ver con la clase. Para que tengamos ese orden y que podamos revisar ese chat. Y si ustedes ven contenido que creen que es de relevancia, siempre tiene que ver con el inglés y que nos va a servir como clase, pues compártelo. No hay ningún problema, ¿ok? En el caso de levantar la mano, tenemos esa opción. ¿Cuántos han usado esta opción de levantar la mano? Aquí en Zoom, en mi caso, como soy desde la laptop, me aparece ahí una mano virtual que me permite levantar mi mano. Quiero que todos pues igual traten de interactuar ahorita, que vean de levantar su mano. Está en la opción de reacciones, a mí me parece así, levantar la mano o dar un like. Ahí veo a Griselda dando like también. Quiero ver si todos pueden hacer eso de levantar la mano para participar. Tengo 5 dando like también ahí, 7, 8. Muy bien. Ok, de igual manera, cuando ya han participado, la podemos bajar.
Eso me sirve a mí para saber quiénes son los que quieren participar. Porque recordemos, muchas veces pueden decir teacher, yo teacher, pero no puedo distinguir quién está diciéndome que quiere participar. Y puede darse el malentendido, la teacher no me hace participar a mí. Puede ser que yo no conozca quién esa voz todavía, no la reconozca. O puede pasar de que cuando comparto pantalla solo puedo ver tres cámaras activas a la vez. Entonces, si ustedes quieren participar y quieren ser de los primeros, levanten su mano. O yo, teacher, me dicen, muchas veces también pasa que Zoom solo me muestra las cámaras encendidas, las cámaras activas. Las que no están encendidas, me las desaparece muchas veces. Así que, para que no sintamos de que la teacher no me hace participar a mí, de que solo le presta atención a los mismos. No, ustedes, quiero voluntarios por eso. Siempre se da que siempre hay uno o dos en la clase que aman participar, levanten la mano. Así que no es que yo les dé prioridad a ellos, sino que hacemos eso, voluntarios, y pues muchas veces para evitar que solo los mismos participen, por eso los envío a grupos pequeños, para que ahí todos tengan la oportunidad de participar en la actividad de la clase por lo menos una o dos veces, o 5 minutos de la clase practicando, ¿ok? Así que todos podemos ya usar esa herramienta de levantar la mano virtual. Muy bien. Let me see. Siempre mantener el respeto. Todos estamos en el mismo nivel. Todos están iniciando el mismo día. Todos estamos en la misma academia. Muchos pueden tener conocimiento extra, pero no, aquí en nuestra clase todos estamos en el mismo nivel. Así que, al contrario, utilicemos, si tenemos esa ventaja de haber estudiado inglés, para apoyar a los compañeros que dicen, teacher, me cuesta bastante. Siempre dándoles, pues, el respeto que sus compañeros merecen. Con la asistencia, 80% de las clases asistidas. Son 16 clases en el módulo. Tratemos de estar pendientes, ¿ok? Pendientes, aunque sea escuchando la clase, para que no se pierda esa asistencia. Porque puede pasar que tengamos la totalidad de los ejercicios en plataforma completa, pero no asistía cinco clases, por poner un ejemplo. Se pierde automáticamente la beca. Entonces, sí, tratemos de estar pendientes de la asistencia, de las tareas. Ahí tenemos esa corrección, no son las fechas que se muestran en la diapositiva. ¿Qué fecha tenemos ahora, chicos? Hoy es, let me see, 18. Iniciamos este día el 18 de enero y estaríamos concluyendo nuestro módulo. Déjenme darles una fecha exacta. El 9 de febrero. Para que tomemos nota, iniciamos miércoles 18, concluimos el 9 de febrero. Tengamos presente de que como hemos iniciado un miércoles, vamos a tener que abarcar el viernes. Let me see, les dicto ahora. Viernes 20 y viernes 27 vamos a tener clase. Lo normal es tener clases de lunes a jueves, pero porque no tuvimos clase estos 2 días, que es lunes y martes de esta semana, vamos a reponer esas clases viernes 20 y el viernes 27. En otras palabras, este viernes y el siguiente viernes sí tenemos clase, ¿ok? Ya en las últimas 2 semanas de nuestro módulo nos vamos normal, de lunes a jueves. ¿Preguntas con respecto a eso? ¿O si quedaron claras las fechas? Está claro. Perfecto. Siempre se hace recordatorio. Recuerden de que estamos también interactuando en el chat. Entonces, el jueves les recuerdo nuevamente. Me imagino que por chat también les van a recordar que el viernes sí tenemos clase. Así que
Vamos a estar cubriendo los contenidos de las primeras secciones a partir de este miércoles. Y sí, esperamos pues ya el día lunes, ya tener como finalizadas esas dos secciones que nos corresponden en la primera semana. ¿Ok? Ok, questions. No sé si Jessica tiene preguntas o comentarios. Dígame. Sí, teacher, buenas noches, ¿cómo están Hola, dígame. todos? El detalle es que mi computadora como que está fallando, no sé si se fijó que le hace extraño la pantalla. Sí, eso estaba anotando. Ajá, entonces ahorita estoy conectada mejor desde mi celular porque en la Ajá. computadora está mero, mero raro. Entonces, lo que va a pasar conmigo es que, o sea, voy a hacer yo misma, solo que... Por momentos puedo conectarme a la compu y luego acá en el celular. No ¿Y le sé si está habría algún fallando solo la problema. cámara o todo el equipo? La verdad que no me imaginaba que estuviera así. Sí, realmente la computadora está bastante dañada, pero estoy en eso de arreglar otra que tengo. Sí, le Ajá, entonces, entiendo. pero este celular es muy bueno, que no pasa nada. Ajá, creo que es mejor todavía. Creo que me siento más cómoda aquí desde el celular que desde la computadora, pero ahorita Vaya, si no sé gusta, si habría algún problema no, si o gusta, tengo que Jessica, desconectarme de la compu. quédese solo en el celular. Ajá, y se desconecta de la computadora. Entiendo que pues está teniendo problemas. Así que sí, solo deja un dispositivo. No hay problema. Ok. Jacqueline, Jacqueline, no sé si tiene algún comentario. Gracias. Ya sabe. Sí, a mí. O sea, ahorita se me ve así todo la cámara, se ve Ajá, bien. diga. Pero hubo un momento que también me estaba pasando lo mismo, Sí, lo que, noté. ajá, no sé. Pues creo, vaya, Ahí creo que está, ahorita. ahorita lo veo. Ahora. Ahorita. Sí, y no entiendo por qué estar así. Vaya, en el caso Sí. entonces de Jacqueline y de Jessica, sí tienen problemas ahí con su cámara. Es justificable, no hay problema. También me dice Vanessa Alejandra que no puede encender su cámara. Y Rosa Elizabeth. Ya son cinco personas que creo que son exactamente las que tienen su cámara apagada. Y en el caso de Rudy, sí, Rudy, me aparece su cámara activa, ya estamos, ahí lo puedo ver. Dice, ah, ok, Carla, gracias Carla por avisarme, gracias por el esfuerzo también de estar aquí en la clase, ok. Ya ven, es muy útil el chat, muchas veces estoy bien pendiente del chat de Zoom y sí voy a tratar también estar pendientes del chat de WhatsApp, pero si no, ustedes también me ayudan, me apoyan porque me desconecto a veces. Yo digo, se me olvida chequear el chat de WhatsApp. Así cualquier cosa que algún compañero me diga, ustedes me dicen, teacher, escribieron ahí en el chat. Me decían que alguien no se pudo conectar. Ya vamos a revisar quién es. Ok, y nos quedan 2 minutos para las indicaciones porque tenemos que dar inicio. Recuerden que están tareas y evaluaciones igual. Semana 1, sección 1 y 2. Cubrimos los contenidos, tanto aquí en clase como en plataforma. Luego en la siguiente semana nos tenemos que esforzar para la sección 3 y el midterm exam, examen de medio curso. Semana 3, vamos con la sección 4 y en plataforma desarrollamos por lo menos el 50% de la última sección, que es la sección 5, para que en nuestra última semana nos quedemos con el final exam y cubrir el 50% que nos resta de la sección 5. Así, cuando terminemos el 9 de febrero, ya todos tengan completado en plataforma, no tengamos que andar corriendo y que podamos hacer pues la transición al siguiente módulo sin ningún inconveniente. Aquí están las reglas de la clase. Ahora sí en inglés. Ya las dimos en español. Keep the cameras on all the time. Speak English. Tengan miedo. Speak English. Participate. Be on time in every class. Mute your microphone. Help each other and ask for help. Esta última es muy importante. Pidan ayuda.
Sí, yo no entiendo, teacher, explíqueme. Yo créanme que saco tiempo durante el día para buscar algún contenido o material de apoyo que les pueda, pues, ayudar. Ahí estamos. So, here we go. Topic number one, el tema número uno de nuestra clase. Siempre les daré el tema. Sección número uno, what are you going to do? Puede ser muy básico, pero muy útil e importante saber esto. Months and dates. Months and dates. This is the beginner number three course, and this is class number one. Okay, remember, this is the teacher's name, Elena Argueta. So, months and date. How many months do we have in English? Well, not only in English. How many months do we have? ¿Cuántos meses hay en el año? How many? We can tell me. 12. We have 12. 12 months. 12, Okay. How about days? Days in the week. 7. Days in the week. We have 7 days in the week. Now we already know this information, right? 12 months, 7 days. ¿Para qué me sirve esta información de months and dates? Para dar dates. ¿Y what is the meaning of dates? ¿Qué significa dates? Fechas. Fechas. Exactamente. Fecha. Una fecha. ¿Ok? Fechas. Por ejemplo, el día de ahora. What is the date? ¿Cómo haría mi pregunta? ¿Cómo pregunto la fecha de ahora en inglés? Who knows? ¿Quién sabe cuál es la pregunta? How do we say qué fecha es ahora en English? How do we say that? Any idea? ¿Alguna idea? Tell me. Okay, I have. Mercy. Tell me, Mercy. How do we say that in English? What date is today? What day? Excellent. Para que vayamos anotando, ¿ok? What day or date? Date. Okay. Like this one. Yes. Yes. Okay, remember date. ¿Qué fecha? What date is it today? ¿Qué fecha es ahora? What day is it today? So there we have the introduction. Ahí tenemos la introducción del tema month and dates. So, les doy un minutito para que copien and then we move on. Nos vamos. Here we go. Time to start right now. Class number one. So let me see if I am, let me see if I'm able to check the attendance list. Vamos a ver si tenemos la asistencia lista. Because we need to check the attendance list right now. Don't forget to say here or present. Okay. Vayamos practicando en inglés. Si responden a su nombre, decimos here or present. Okay, here we go. Grupo de 7 a 8. Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Ok. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present. Ok. Débora, how do you pronounce your name? ¿Cómo es su segundo nombre, Débora? Es Rotset. Ratset, o sea, sí lo pronuncié bien. Muy bien, Ratset. Ok. Sí. Dolores Patricia Chávez de Rodríguez.
Present, teacher. Ay, Dolores, Griselda de la Paz Delgado Hernández. Griselda de la Paz Present, Delgado Hernández. teacher. Ok, Griselda. Irving Alirio Alvarado Hernández. Irving Alirio. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Ok, Jacqueline. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present, teacher. Okay, Jenny. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Ok. Jessica Elizabeth Monterrosa Orellana. Present, teacher. There we go. Nice to meet you. Yulisa. Okay, me too. Nice to meet you too. Yulisa Guadalupe Aguilar Delgado. Yulisa Guadalupe Aguilar Delgado. Karen Alexandra Martínez Quintanilla. Present. Okay, Karen. Carla Azucena Galeas Argueta. Present. Okay. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present, Miss. Okay, there we go. Carla Patricia Herrera Zavala. Present, Miss. Okay, there we go. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Okay, Catherine Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Okay. Luis José Guardado Galdames. Luis José Guardado Galdames. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Hi, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Okay. Rudy Armando Munguía Delgado. Rudy Armando Munguía Delgado. Okay. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present, teacher. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez Orellana. Present, teacher. Ok. Walter Bernal Martínez. Present. There we go. And Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Present, teacher. Ok. ¿Alguna corrección en sus nombres cuando los mencioné? ¿O estamos bien? Recuerden que estaremos chequeando asistencia todos los días y si hay alguna corrección que hacer, solo me lo dicen. Ok. So let's go to the platform. Time to go to the platform right now. We are going to watch a video right now. Here we go. Catherine, do you have a question? And Jessica tiene todavía su mano levantada. Sí, Miss, tengo una pregunta. Fíjese Bien. de que, bueno, esto es casi como de, ¿cómo decirle? Por unos compañeros que tuve, como estuvimos en el módulo 2, lo mismo que estuvimos en el módulo 1, la mayoría estuvo en el módulo 2, pero no sé ahora qué se dio que, como que los que estuvimos en el módulo 2, no sé si los volvieron a tomar en cuenta para el módulo 3 o están en otro grupo, porque muchos. Sí, ahorita este día inician tres grupos, del principiante tres, de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Puede ser que no llenaron a tiempo su solicitud y los metieron en un nuevo grupo, tal vez en las siguientes horas. Es lo que pasa. Ajá. No, sí, porque tenía esa duda porque muchos estaban mandando ese mensaje. ¿En Quizás serio? ya les voy a informar a ellos de que estén pendientes, posiblemente vayan a abrir otro grupo, ¿verdad? Sí. Y vayan ellos a estar en otro, ¿o no? Sí, es muy probable, pero este día se inician tres grupos. Tal vez en esos grupos están, y si no, pues no llenaron a tiempo su solicitud y van a tener que esperar. Me imagino que en esta semana se inician ya nuevos grupos. Siempre van así. Cada semana, pues, aperturando nuevos grupos. Pero qué buena consulta, qué buena compañera. Está bien pendiente de sus compañeros. Gracias por
Sí, está bien. No, eso tenía dudas. Ahí les voy a decir que estén pendientes Vaya, siempre. sí, cualquier pregunta, dígame, igual les, en el chat ahí. Y si no les ha quedado ahí algún número de las personas que nos están apoyando de parte de la academia, pues yo le comparto ahí algún número para Okay. que puedan. Muy bien. Take Okay, back. gracias. Muy bien. ¿Ya chequearon la plataforma? Did you go to the platform? Do you already have principiante 3 there? ¿Ya les aparece el principiante 3? Yes. Sí. There we go. So, as you may see, we are going to check today section number 1. What are you going to do? ¿Cómo se llama la section number 1? What is the title of section number 1? Look. What are you going to do? Okay, Going to that is the title. So, if you click there, you're going to find some videos. The first topic that we have for today, it is going to be about months and dates. Look what we have here. By the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn about birthday, sobre los cumpleaños. ¿Cómo expresamos mi fecha de cumpleaños en inglés? So, we are going to listen carefully, and after that, we are going to practice, okay? So, here we go. Right now, please, just listen. Here we go. Aquí vamos, chicos. Hi everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June. July, August, September, October, November, December. Dates. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. Okay, let's stop here because we are going to practice. Ya vamos a volver. You know, I don't know why. Igual mi cámara ya empezó a fallar. No sé si ya lo notaron, pero igual me está pasando lo mismo que las chicas. ¿Qué será? ¿Zoom está fallando o qué es? ¿O es la primer clase? No quiere dar clases Zoom. Pero sí, ay, sí, se congela mi cámara. Ustedes no presten atención a eso. So, here we go. Look what we have here. Vamos a una explicación. Explanation, antes que vayamos a practicar. Look what we have here. The date in English.
What is the meaning of date? ¿Qué les dije que era una date? What is this? The date in English. Fecha. Fecha, you know. También esta misma palabra puede significar una cita. Voy a tener una cita con un chico esta semana. Date. Entonces no confundan date de fecha con date de cita. Diferente contexto, ¿ok? Solo les... Teacher, ¿y la escritura es similar, es igual? ¿La escritura? The Es date. la mismísima, pronunciación y escritura, ¿ok? Date. Así que es fecha. So the date in English. There are two ways of saying the date in English. Si se fijan, vamos a hacer una comparación. We are going to compare British and American English. ¿Qué inglés estamos aprendiendo? ¿Será American English or British English? American English. American, exactly. La pronunciación británica y la escritura cambia. Por eso las comparamos, para que tengan como información complementaria. In English, in American English, look what we do. En la forma escrita, written English. Primero nosotros vamos a ubicar el mes, month. And then we have the day, month and day. ¿Ok? Cuando le estamos hablando, ¿qué pasa? Lo escribimos, o mejor dicho, lo pronunciamos con los ordinal numbers. Ordinal numbers. Este tema lo vamos a cubrir en su totalidad mañana. Ordinal numbers, ¿ok? So, in British, en inglés británico es lo opuesto. Miren, what do we have first? We have the day, and then we have the month. Por eso, es necesario que aprendamos la forma correcta, American English, porque es la que estamos practicando en este curso. What do we have first? ¿Qué tenemos primero? The month. And what do we have after the month? The day. Okay? Month and day. For example, what date is it? Today. ¿Qué fecha es ahora, clase? What date is it today? ¿Quién me dice? Tuesday. Tuesday? Is it Tuesday today? Monday, Tuesday, today is Wednesday. Wednesday. Oh, Wednesday. Hoy sí esta palabra ha sido muy, muy sonada. ¿Por qué creen? ¿A qué se les hace referencia? Wednesday. Wednesday. ¿Qué necesitamos? Merlina. Merlina dice en Wednesday. Así que no van a olvidar el Wednesday. Wednesday. ¿Qué le sigue? Ay. El mes. Ay, sí. Mes. El mes. El mes. Sería exactly. January. Ajá. Y luego ahí está, miren. No, today is not 7. Today is 18, right? 18. And then we have the year. 2023. Esa es la forma completa. O como nos dice nuestro cuadro, agregamos el month, que sería January. And then we have the date. ¿Ok? Ambas formas son válidas para responder. What day is it today? Oh, today is January 18th. O si queremos ser bien específicos, today is Wednesday, January 18th, 2023. Right? Si se fijan, en la forma completa tenemos dos comas que sí necesitan ir incluidas. Una, después del día. Y aquí va la fecha. Miren, January 18th. Y una antes de el año. Dos comas. Van entre comas. Si quieren recordar de una forma más fácil cómo escribir la fecha, primero va la escritura o las letras, llamémosle. Día y mes. Y al final dejamos la numeración, los números. 18th, 2023.
Por si se me olvida, ¿y cómo es que era? Si era el mes primero, luego el día, no. Día, mes, y luego vamos con los números, ¿ok? So, January 18th. ¿Qué más podemos recalcar de esta información? Look what we have here. We always, always, siempre, we always use ordinal numbers for the date in spoken English. No solo en inglés hablado, también escrito. ¿Saben qué? Es bien común muchas veces ver que la gente no agrega la forma del número ordinal en las fechas, que solo hace, como está aquí en el ejemplo, March 7th. Pero en mi caso, mi recomendación sería siempre usar el número ordinal completo. Mañana vamos a ver de qué se deriva esto, este TH, de dónde viene y por qué se escribe junto al número, ¿ok? Months always start with capital letters. ¿Saben qué es una capital letter? What is that class? Capital letter. ¿Qué será eso? What is the meaning of capital letters? What is this? Letra Mayúsculas. 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 That's it. How do you say mayúsculas in English? Ah, Capital letter. capital letters. So, siempre. Look, always. En español escribimos capital letters para los meses del año. Not right. Ahí van en minúscula. But in English, please, siempre va con mayúscula inicial y no solo los meses. ¿Qué se fijan acá? También los días. Los días y los meses siempre. We are going to use capital letters, okay, at the beginning. Months and days start with capital letters. Yes, Karen, Alexandra, tell me. Tengo una duda, en lo que decía que el inglés era americano, donde dice March 7, no va lo último de TH. Ajá, acá en este ejemplo. Ajá, en el de March, ajá, March 7, primero va el mes y después va el día, pero ahí no incluye, estamos aprendiendo el inglés americano, ¿verdad? Pero ya en el otro, el británico. Está con TH, entonces se puede poner en el americano también. Es necesario ponerlo en TH. Muy buena pregunta y observación. Sí, lo que les decía es que muchas veces las personas lo escriben hasta acá, el número, digamos, January 18, y olvidan ponerle la forma del número ordinal. Del número ordinal, Okay, ajá. ajá. Lo cual, fíjense que yo sí he leído y he visto en varios ejercicios, en algunos libros, que lo toman como correcto o como válido no escribirle esa terminación. Okay. Pero para mí sí es importante que aprendamos a escribirlo con la forma completa, que sería ordinal numbers. Okay. Entonces Así que no importa, no importa si sea americano, siempre lleva exacto. Muy buena conclusión. Si es americano o si es británico, siempre, siempre tiene que llevar el Ah, sí. TH. Muy bien. Ah, Excelente. bueno. Ok, ¿qué más tenemos acá? We have years. En los años creo que más que todo es la pronunciation. ¿Cómo pronunciamos? ¿Cómo los leemos? Years are normally divided into two parts. Los leemos en dos partes. Los dividimos. 1984, pero lo dividimos en dos, 19, and then we read or then we say the next number, 1984. For example, ¿cómo leemos 2023 clase? How do we say 2023 in English? Siguiendo esta indicación, que lo dividimos en dos partes, how do we say 2023? 20, 23. 20, there we go. Dos partes. Primero leo los primeros dos, que es 20. And then 23. 2023. ¿Cómo dicen 1988?
How do we say this in English? Practiquemos. 1900, 1919. ¿Y luego? 1998. One more time, class, otra vez. 1988. Practiquemos con este, 1965. Go, class. 1922. Creo que es más 22. Fácil con los 2000, ¿verdad? ¿Cómo dicen 1950? How do you say that in English? 1915. Exactly. So, así vamos con las fechas. Prepositions. Ah, bueno. Look what we have here. Hay una excepción. Dice aquí, exception. Hay una excepción. ¿Qué dice ahí? 4 years from 2000 to 2010. We normally say 2000 and para los años desde el 2000 hasta el 2010. Oigan bien, desde el 2000 hasta el 2010. Vamos a agregar el end y luego agregamos el número que le sigue. 2006. 2004. ¿Okay? Le agregamos el end y en español sonaría raro, 2006, 2004, no, pero en inglés lo podemos hacer end. De igual manera está correcto si decimos 2006. Or we can also say 2006. Solo para los años 2000 a 2010. Ya podemos agregar el and. Teacher, ¿y se lo puedo quitar? Sí, pueden pronunciarlos sin el and. Solo para estos años, ¿ok? Prepositions. ¿Cómo expreso los días en inglés o las fechas in this case? Using the preposition on and using the preposition in. Look what we have here. 4 days of the week, for specific days, and for dates. We are going to use the preposition on. Okay? When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Será una fecha en general o será una fecha específica? ¿Qué usaríamos? ¿Specific date or not? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es una fecha específica. Es un día en específico. Entonces, en mi caso es on July 18th. Es el 18 de julio. Como sé que es un día específico, tengo que ocupar la preposición on. No puedo decir in July 18th. Es on. Para mencionar los días de la semana, ¿qué días tienen su clase de inglés? When do you have your English classes? Vamos a ver, clase. ¿Cuándo tienen sus clases de inglés? ¿Será in Monday, in Tuesday, in Wednesday? ¿O decimos on Monday, on Tuesday, on Wednesday? Ajá. Days of the week. On. No vayamos a usar la preposición in. Es on Monday, on Tuesday, on Sunday, on Saturday. Okay. Y cuando decimos fechas, we get together on Christmas dates. Celebraciones, San Valentín, digamos, on St. Valentine's Day, on Christmas, on New Year's Eve. Celebraciones en específicas, decimos on. Okay. And we are going to use the preposition in for general information. Información que no es específica. Por ejemplo, mi cumpleaños es en enero. ¿Estoy siendo específico o no? Not, right? My birthday is in January. No estoy siendo específica. ¿Cuántos días tiene enero, el mes de enero?
I guess 30, 31, right? 31. Okay, so 31. Si no doy una fecha específica, utilizo in, información en general. If I am being specific, I am going to use the preposition on. Okay? Questions about this. Preguntas sobre lo que vemos ahorita. Questions. If not, let's go to practice right now. Look what we have here. Months of the year. As I was mentioning before, we are going to write the months of the year using capital letters. Siempre utilizando capital letters. So, this is incorrect. Oh, this is correct now. February. This is not correct, but this is yes, it's correct. So, let's practice pronunciation. Vamos, clase. Hora de practicar. Activamos los micrófonos. Let's start right now. January. 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 February. 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 Excellent. One more time. January. January. Okay. January. ¿Cómo escuchan esta? ¿Escuchamos como A o como E? E. Como A. Okay. January. The same happens here. Lo mismo pasa por acá. So, January. February. February. Oh, this is easy. Está bien fácil. March. 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 Look, March. Miren March. Ese sonido al final. March. 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 Okay, March. Excellent. January. A. April. 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 Así que, April, no. Eso es, estaríamos April, leyendo literal, ¿no? April, April. 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 May. 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 Pasa lo mismo, May. Esta A suena como una E. May. 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 June. June. July. 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 Nunca va a ser Julie, no, Julie, no, no, July. 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 August. 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 Se unen estas dos. August. August. Y miren, esto suena al final. August. 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 Great. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Okay, ¿cuáles son los más fáciles? Vayamos quitando los fáciles para que practiquemos los difíciles. March. Yo creo que esto, ¿verdad? September, October, November, December, and March. ¿Qué? Yo creo que son los fáciles, right? Tenemos un minuto, vamos. January. 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 February. February. April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 So, let me stop here because of the time. Recuerden que esta es una introducción. Hoy vimos como lo general, ¿ok? Las fechas, que son las fechas. We are going to continue practicing
tomorrow. Questions, comentarios, preguntas sobre lo que vimos ahora. Because time is over. Preguntas, los escucho. Les toca hablar a ustedes. No, no questions, comments. No. Teacher, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo como me inscribí justo en el módulo 3, ¿verdad? Ah, ok. Pero, ajá, yo ya soy licenciada en mercado internacional y salí justamente también de la nacional, pero yo recibí cuatro materias de inglés. Entonces, ajá, por eso yo me inscribí en el módulo 3, porque ya tengo algunas como bases, pero me gustaría saber si se puede como que nos pudiera brindar el contenido del módulo 1 y 2 con respecto a lo que ustedes brindan o imparten. No sé si se puede para yo estar con el hilo con el módulo 3. ¿Se podría? Solamente practico lo que ya tengo. Sí, voy a buscar porque sí, ya impartí, creo que no recuerdo, hace bastante el módulo 1, creo que ya he dado el módulo 2 también. Voy a buscar, si tengo mi material, yo con gusto se lo comparto para que vea lo que hemos visto, que es bien básico, la verdad. Los chicos que han estado acá hemos visto desde el alfabeto, los números, el clima, ropa, cosas así, pero sí se lo comparto, no hay problema. Así que chicos, si no hay más consultas y preguntas, you're welcome. Nos vemos cuando. When are we going to continue with the class? Yeah, tomorrow. Tomorrow. So don't forget to practice. Váyanse a la plataforma, repasen la pronunciación de los meses. Mañana es lo primero que les pregunto. Months of the year. Okay, thank you for coming today. Como teacher. Thank you. Okay, Jenny, nice to see you again. See you tomorrow. Good night, Walter. Good night, everyone. See you tomorrow. Bye bye, class. See you. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye.